Aquí para Día de Muertos, dirás tú que qué creepy soy, pero te quiero compartir que es un día bien lindo. Te quiero leer esto que dice allá adentro. Antes de bien morir, vida te escribo mi sentir. Mi abuela y mi madre me formaron para vivir y me mandaste al Politécnico a estudiar y por los 5 continentes a viajar. El amor intensamente me lo hiciste conocer y ahí están 3 fabulosos hijos en mi haber. De la arquitectura hiciste mi profesión, traté de ejercerla sintiendo éxito, pero sin tanto éxito, pero con mucha pasión. Siento que viví con intensidad y gracias a ti y a Dios conocí la felicidad. Y es que no hay más, solo terminar tranquilamente en paz. Francisco Carvajal de la Cruz, miren quién me acompaña, Miguel Hola, Rincón, amiga, mi amiga. aquí andamos los dos. Por una misión bien bonita que me trajo Miguelito con tanto amor, y tal vez él me la quiera compartir, pero nos encontramos esta cripta tan chula de este arquitecto que ahorita voy a googlear. Y entonces yo tenía perdidos a mis abuelos y los encontré, y miren mi facha, y los encontré, la tumba de mis abuelos, qué emoción, Miguelito, ¿por qué me trajiste? Hola, corazón. Bueno, pues trajimos a Claudia a visitar a alguien muy especial. Mucha gente de las manualidades no saben de mi vida, pero hoy, la verdad, quise compartir este momento que es muy íntimo de mí, muy, muy personal, porque yo estuve al lado de una persona con mucha santidad. En alguna de mis transmisiones dije que había estado con una persona, era el aniversario de alguien muy especial. El aniversario de su deceso. Y hoy quise compartir esto con Clau porque en la vida no todo es manualidad, no todo es risa. También hay sentimientos y sentimientos bien bonitos. Y aquí lo único que vinimos a hacer es venir con amor y con fe, con alguien muy especial, porque vamos a pedir mucho por Clau, por su salud y por todos aquellos que necesitan de su salud para que estén mejor. Y la verdad, para mí es una gran satisfacción tener la amistad tan grande y tan enorme y ese cariño de Claudia y que me tiene la confianza y accedió a venir. Uy, no sale bien temprano. Bueno, no llegué tan temprano porque Waze es muy bruto y me mandó por un lado y me hizo dar 22 vueltas para la entrada, no para llegar a la. Estamos en el Panteón Español, pero la entrada. Bueno, así que no le hagan caso a Waze. Es complicado si no conocen, no saber cómo llegar, pero la verdad, estamos recorriendo, es un tour, le dijimos a Luisito, hoy va a ser el tour de visitar un panteón. Un panteón, fíjate, les decía yo, amigas, saben que yo voy mucho Mira a Nuevo esto, Clau. Orleans. Y bueno, allá hay un tour literal para visitar los panteones. Pero nos hemos encontrado, el Panteón Español es un panteón muy antiguo, pues como pueden ver, aunque se ve abandonado, claro que se ve abandonado, pero lo tienen muy limpio, debo de decir. Aquí está, ¿quién nos dijeron que está Miguel? Está Paco Stanley, está Pues Sara García, Cantinflas, pasamos por la cripta de Cantinflas, María Grieber, María Grieber, los está, Alemán. oh, sí, los alemanes también están aquí, la obra que acabamos de ver, la del arquitecto, y mira José esto. Sordo Mijares, qué bonito cosa. Es que vea nada más cuánto arte hay aquí. Esta es una de mis obras preferidas de La Miguel Piedad. Ángel, La Piedad. La verdad es una obra que es increíble. La verdad, yo me encanta apreciarla, me encanta ver Pero mira qué bien, cada qué bien detalle. la realizaron. ¿Está en qué? ¿En mármol, Miguel? Esto yo creo que es mármol. Sí. Sí, es mármol. Pero como nos decían, hay que pulirlo. Es que, miren, amigas, yo sé que es bien creepy, pero nos viene muy bien, pero creepy, creepy, creepy. Yo les quiero decir que yo me siento tan alegre de haber encontrado a mis abuelos, al papá de mi papá, a la mamá de mi papá. Mi papá tampoco. Ay, claro, en Cuba también. Sí, fíjate que sí. Es que sabes que hay demasiado arte y demasiada historia
Lo veníamos, hay muchos de todas las congregaciones, de los salesianos, de las, mira nada de esta más, obra. de los salesianos, de las, de todas, de las órdenes de monjas, ¿verdad? Que aquí Están les vimos. Las clarisas, las dominicas, están las hermanas olvidadas, que son de religión. La de los viejitos, ¿cómo se llamaba esa? Los de viejitos los viejos, olvidados. De los viejitos mayores olvidados. Ajá. La verdad, ancianos olvidados. Es increíble, de verdad, si un día tienen la oportunidad de venir, de visitar. Yo sé que no es normal que se les diga, vayan y visiten un panteón, porque siempre el panteón significa dolor. Pero también estas criptas, que son de admirarse. Ve nada más, todo el trabajo. Está impresionante. Entre mármol, cantera. La verdad, a mí me gusta mucho este panteón. Me gusta venir, admirar las obras que tienen. Sí. Y ahora que, bueno, pues ya me dedicaré, nos dedicaremos a visitar tumbas de artistas. Vamos a ver, para que aquellas personas que les gusta el medio del espectáculo también. Vamos a ver las tumbas Pero de los sí, artistas. Hay muchas cosas maravillosas que ustedes... Es que mira. Son pequeñas, pequeños mausoleos. Que a final de cuentas, cuando viajas, era lo que comentábamos, el Taj Mahal, es una tumba, Notre Dame y todo, y de San Pedro, y todos esos siguen siendo una tumba, un mausoleo, pues porque... Claro. Pues porque, como decía Coco, ¿no? Después de esa película tan linda, pues para ahorrar la vida, pues la muerte, que es más, mira, más larga. Yo había estado en el Panteón de la Recoleta, en Argentina, donde está... la cripta de Evita, pero venir aquí, perdón. La verdad es increíble, es muy bueno. Perdónenme, y está pasando bueno, por pues ver. Por respeto nos estamos alejando ahorita un poquito porque hay un servicio, pero ustedes pueden ver aquí todas estas criptas. También nos informaron que está Sara García. Sara García también es quien está aquí sepultada, la abuelita del cine nacional. Y bueno, nos detuvimos ahorita un poquito, quizá vean las mismas tumbas, pero es por respeto a un servicio, creemos que pudiera ser alguna religiosa. Pues yo creo que sí, porque todas las que va, pero mira, enséñales esa preciosísima que tienes enfrente. Pero vean esta obra, esta gran obra de arte, esto es una cripta. Pero vean nada más, esto está increíble. Esto es maravilloso. La verdad, yo creo que a nosotros como manualistas nunca se nos hubiera ocurrido venir y hacer una toma de un cementerio, de unas criptas. Pero ¿qué creen? Yo soy atrevido, Yo me atrevo a todo y me subo. Y pues bueno, las puertas son de mármol también. Aquí pueden observar, es mármol. Y esto es lo que... Este tipo de detalles que nosotros los podemos aplicar en la pintura. Yo le decía hace un momento a Claudia, esos rosetones que están tan grabados se pueden llevar a la pintura. Y vean aquí. Aquí pueden observar esos acabados que tienen las escaleras. Son increíbles. Y bueno, yo... agarré el teléfono de Claudia y yo me puse a hacer, pero la camarógrafa es ella. Porque yo lo tomo a él, porque sí pasó un cortejo con las monjas, porque era lo que les comentábamos previo, que hay muchos como, ¿cómo se llaman estos que tienen muchos? Pues como un condominio de tumbas a nichos. Pero mira qué bonito el ángel. O sea, yo sé que suena creepy, pero a final de cuentas vamos a honrar un Padre Nuestro para todos los que están aquí descansando, que espero que tengan, ¿cómo dicen? La luz perpetua. El eterno el descanso. El eterno descanso. Mira nada más qué cosa más bonita. Esta es la entrada del panteón. Ay, que encontraron a mis abuelos y me siento muy contenta. Y Miguelito que me trajo con toda su fe y todo su amor para... Ay, pues para que esto salga bien, para que me curen a mi hermana. Yo quiero ver un milagro en mi hermana, obviamente en mí. Mira qué bonito. Recuerden, los milagros existen, pero siempre existe la fe y con esto.
con el corazón. Eso es lo más importante, pedirlo con el corazón. Y bueno, pues así es como estamos ya. Trato de ver a ver si está la tumba de María Griver. María Griver decían que estaba ¿dónde? ¿Allá? A ver, vamos, ya que andan por aquí, pues total. Es una cantante famosa. María Griver, claro que es una... Mi papá nos traía y nos vendió, o sea, veníamos a... Yo me acuerdo cuando veníamos con mi papá, les enseño mi cara de memela que ni siquiera me arreglé, pero bueno, cuando veníamos con mi papá, yo me acuerdo perfecto, pero era yo muy chiquita y veníamos y lavaba la tumba y la cepillaba y le traía florecitas y de ahí nos traía a ver a María Griver, porque mi papá... Ayer se los comentaba o anteayer, que aparte acaba de ser, mi papá era un bohemio cantador, genial compositora mexicana, autora de Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Alma mía, Te quiero, Dijiste, Tipitín, Lamento gitano, Así volveré, Tú y tú, Ya no me quieres, Todo por ti, Cuando me vaya. Vivirá por siempre a través de su música, doña María Griver. Y mi papá nos traía aquí. Son esas cosas que se te quedan grabadas, Miguel, y yo creo que ese es un chiquitito, ¿será? Y yo creo que este ha de ser un bebé. Un bebé. Por a los nuestras tamaños. Hijitas. Ah, ¿cómo a nuestras hijitas? Eso no se vale. Eso no puede. A mí eso me da mucha tristeza. Que se agarre el orden natural. Fíjate a sus hijitas. Fernando Bustillo, Blanca Rodríguez, Juan Manuel, ¿dónde están? A nuestras hijitas, septiembre 14, 1891 a 907. ¡Wow! Consuelo Muñoz. Pues aquí estuvimos, Miguelito y yo. Y así es, y así es. Mira esa hoja tan bonita que se ve allá al final. ¿Ya vieron? Ve esa. Cuando ustedes vayan a un panteón así como ese, que vayan a conocer, que vayan a visitar y que vean ese tipo de detalles, también los pueden llevar a la pintura. Yo todo claro, pienso en pintura. Todo, él todo lo pinta, pero miren qué bonitos ángeles. Miren qué bonitos ángeles. Mira, este. ¿Ya viste? ¿Cuál? Ahí voy. Ay, perdónenme, si ya sé que es bien creepy, pero bueno. Ahí andamos todos, pongan su altarcito de muertos, por favor, pónganlo bien bonito para que toda nuestra gente que se nos adelantó vengan y nos visiten y coman sus cositas. ¡Guau! Un monolito. Bueno, ya medio fregadito, pero miren. ¿De quién es, Miguelito? Ay, sí, qué cosa. Luis Prieto Fernández. Bueno. No se ve, pero está increíble. Está grandotota, mírala. Es enorme. Alma. Aquí están las criptas. ¿Qué tal? ¿Dónde nos venimos a meter? Yo ni me puse pestañitas. Si pensaban que esas que usaba eran mis pestañas, no son bien postizas. Pero como les digo, me trajo Miguelito con todo el amor, con toda su fe misma que yo tomo con mucho cariño. ¿Familia qué? Es familia Garciatiaga Torrente. Órale. Entonces yo la tomo con mucha fe y con mucho cariño. O sea, cuando recibes esas cosas, pues, ¿qué te puedo yo decir? Y la verdad es que es súper coincidente porque... Anteayer fue el cumpleaños de mi papá y mi papá amaba profundamente a sus papás. Sus papás murieron muy jóvenes, muy jóvenes. Yo no conocía a ninguno de los dos, pero él venía y los limpiaba y los visitaba. Y mira qué chistosa coincidencia que la vida me trajo aquí, que ya sabes que y yo somos bien preguntones. Y pregunté y me llevaron y encontré a mis abuelos. Entonces yo creo que es el mejor regalo que le pudiera hacer a mi papá, visitar la tumba de sus papás. Ya la mandé a arreglar porque pues sí, ya está medio deterioradita. Y pues bueno, así, pero miren. Miren todos los angelitos que cuidan, familia Malagón Aguilar, familia Rosillo, sí. Familia Rosillo con sus angelitos. Estamos viendo que acá también andamos con Luisito. Entonces, estamos viendo de que esa obra, esa bóveda, esa bóveda que está ahí, ya tiene muchas plantas con raíces y yo creo que eso es lo que va dañando las...
construcción. Es que lo que pasa es que ya no hay gente que lo sobreviva, ¿verdad? No. Hay gente, pues, no sé. Pero les quiero decir que pasamos por la tumba de Mario Moreno Cantinflas con tanta lana, tan famoso, tanto que se pelean por él. La tumba bien abandonada. Bien abandonada. Mira qué ángeles más hermosos. Mira nada más sus alas cruzadas atrás. Míralas. Miren, ¿ya vieron sus alas cruzadas atrás? Qué bonitas. No, hombre, ese falso acabado. ¿Cuál? O sea, yo ya lo estoy visualizando en un falso acabado. Que está divino. Está divino este ángel. Esas alas están hermosas. A ver, ¿son igualitos? ¿Tú crees que sean igualitos? Sí. ¿Sí? Sí, pero tú velo, tómalo. No, no son igualitos, Miguel. Ah, no, tiene diferente rostro. Mira, ella está rezando. Hola, saludos desde México. Y ella está ¿qué? A ver, dejen que me pongo por acá. Ya. A ver, lo vas más a ver para atrás. Está muy atrás. Ella está viendo hacia el norponiente. No alcanzo a verla, pero a ver, vemos de este lado a ver si podemos. Ya viste, ella se está tocando el corazón, pero del otro lado no sé qué esté pasando. Creo que nos van a decir que no podemos ver. Ah. Ya nos van a decir, bueno, chicos, nos vamos detenidos, nos sacan del torito, Miguel y yo transmitieron para Expo Manualidades, este señor ya nos va a mandar. Bye.